Señores, la designación que más ha sorprendido, la designación que más ha sorprendido al país, y estoy hablando aquí con esta cabra, ¿verdad? Entonces, la designación que más sorpresa ha causado, la designación que más sorpresa ha causado es la de Kelvin Cruz, quien fue electo con una mayoría grande de votos como alcalde de La Vega. Pero ahora Kelvin Cruz pasa a ser ministro de deportes. O sea, que el presidente Abinader ha sorprendido con la designación de Kelvin Cruz. El presidente anunció la designación del alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, como el nuevo ministro de deportes. Cruz sustituirá al actual ministro de deportes, Francisco José Camacho Rivas. Se espera que para asumir este cargo, el alcalde elegido por tercera ocasión en La Vega renuncie a su condición de alcalde. En las elecciones de febrero, Kelvin Cruz obtuvo más del 70% del favor del electorado en La Vega. Este representante del PRM, pues Cruz, también es el actual presidente de la Federación Dominicana de Municipios. No se informó en lo inmediato el número del decreto con el que ha sido designado. El presidente de la República señaló en un comunicado de prensa que la designación se producirá en reconocimiento a su experiencia en la gestión deportiva y en la administración pública. Este nombramiento se da en reconocimiento a su amplia experiencia, tanto en la gestión deportiva como en la administración pública. Kelvin Cruz nació el 12 de mayo del 1978 en La Vega, ciudad de la que ha sido electo alcalde en tres ocasiones corridas. Es ingeniero civil, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La Presidencia de la República indicó que fue director regional de deportes 2002-2004 y gerente general de los clubes de baloncesto Enriquillo y La Matica. Por igual, fue como presidente de la Asociación de Baloncesto de La Vega de 2013 a 2015. También presidente del Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Superior de La Vega 2020-2024 y de la Copa de Campeones de la Federación Dominicana de Baloncesto en 2023, entre otros roles importantes. Ahí está, señores. Kelvin Cruz, un gran municipalista que ahora pasa a ser el ministro de deporte. Una posición que cuando uno la ve, dice, pero este nunca sonó. Pero sí, en La Vega se le conoce como uno de los grandes dirigentes del deporte local. Y está Kelvin Cruz muy ligado al quehacer principalmente del baloncesto en esa demarcación. Y
Uno de los puntos débiles que tuvo Abinader fue la pobre gestión del ministro de Deporte. El Ministerio de Deporte no hizo un trabajo adecuado en estos primeros 4 años de gobierno de Luis Abinader. Y ahora esperan que Kelvin Cruz haga una labor más adecuada para el desarrollo del deporte a nivel nacional. Eso esperan los clubes deportivos, las asociaciones de las diferentes ramas deportivas del país. Y también se espera que el Kelvin Cruz pues sirva para fomentar el desarrollo, que sirva para fomentar el desarrollo del baloncesto a nivel nacional. Y digo que sirva para desarrollar el baloncesto, ¿por qué? Porque él ha sido un abanderado de los clubes de baloncesto y esto podría ser interesante para el desarrollo de este deporte a nivel nacional. Ojalá que esa experiencia que él tiene como un grande en la organización de este deporte del baloncesto en La Vega lo pueda extender para todo el país. Seguimos con más. Hay más nombramientos de Abinader en este día. Ya regresamos.